Gracias por seguir con nosotros. Somos Market, Economía y Negocios. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, advirtió a los funcionarios del gobierno de su partido los males que representan la corrupción en la administración pública. El tema fue abordado durante la entrega de un reconocimiento al exmandatario por sus aportes a la agropecuaria y a la agroindustria nacional, en el que participó el presidente de la República y otros funcionarios. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Jonan González. Gracias, buenas tardes. Ciertamente el expresidente de la República, Hipólito Mejía, llamó a los funcionarios del actual gobierno a predicar con el ejemplo y a evitar los actos de corrupción. Obviamente, una cosa que hay que tener muy presente es el cuidado, el manejo de los fondos del Estado. El cuidado, los controles para evitar que la desgracia de la corruptela nos siga abrazando. Mejía hizo la advertencia a los funcionarios desde el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibió un reconocimiento del Senado de la República por sus aportes al desarrollo de la agropecuaria nacional. Al momento de agradecer, el ingeniero Hipólito Mejía valoró el apoyo que está dando el presidente de la República, Luis Abinader, al campo dominicano. En esta pandemia, muchas de nuestras actividades comerciales se han caído. El productor del campo sigue activo. Su empuje por el apoyo al Banco Agrícola quedará plasmado en la historia, señor presidente. Los fondos están llegando al campo dominicano. En el acto de reconocimiento estuvo presente el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los legisladores PRMistas y otros funcionarios y familiares del homenajeado. El reconocimiento se produce como consecuencia de la aprobación de una resolución propuesta por el senador Santiago Zorrilla al Pleno del Senado de la República. En el documento se resaltan los aportes del expresidente en términos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de alimentos en el país. Con esta información, regreso al estudio. Gracias, Jonah. Mira, Eddie, así como hablamos al principio del programa que el gran reto que tiene este gobierno es, además, por supuesto, de restablecer la economía y de resolver el problema sanitario, que yo estoy seguro que eso se va a resolver por la capacidad de crecimiento que tiene la economía dominicana, era el tema de la distribución de la riqueza. Pero otro gran tema, otro gran reto, y que incluso es catalizador de la inequidad en la distribución de la riqueza, es la corrupción. Precisamente la corrupción hace que los recursos del Estado se desvíen, que se vayan a unas cuantas manos de políticos y de empresarios también, porque siempre actúan en componenda. Pero de manera muy particular, la queja, y se deplora, ¿verdad?, más que todo a los políticos, porque se les da a través del voto el derecho de administrar la cosa pública, pero es para que bien administren, no para que se enriquezcan en detrimento de la población. No cabe la menor duda de que si este gobierno enfrenta con decisión el tema de la distribución de la riqueza y el tema de la corrupción, nosotros en muy poco tiempo, y tomando en consideración la capacidad de crecimiento que tiene la economía dominicana, vamos a ver el bienestar que va a llegar a la población dominicana. Vamos a lograr ese ideal, que es crear un estado de bienestar. Tú me enseñaste que la mentira cabalga encima de la verdad. Yo te digo, la corrupción cabalga encima de la miseria y el caos. Tú estás hablando de eso, pero recuerda que para concretizar esa reforma fiscal integral que va a permitir
que se distribuya de manera correcta la riqueza que genera la sociedad. Siempre los empresarios y la sociedad le han dicho al gobierno que el hándicap que existe es precisamente ese. ¿Cuál? ¿En qué van a gastar? ¿Por qué? Porque los empresarios dicen, ok, yo me sacrifico, como lo hacen en todos los países desarrollados, pero ¿y qué carajo van a hacer los políticos con mi dinero? A la hora que en un país se logra eliminar la corrupción como de manera automática, surge el desarrollo. ¿Por qué, Edmundo? Porque yo, por ejemplo, que fui diplomático y traje muchos inversionistas a República Dominicana, siempre le ponen cortapisa al empresariado que viene a invertir. ¿Por qué? Porque los que llegan ahí al Estado Dominicano, en la República Dominicana, generalmente no lo hacen porque son humanistas, porque quieren contribuir al desarrollo, van ahí a enriquecerse. Y eso lo sabe todo el mundo. Por eso el escepticismo de la gente con relación a este gobierno, no de que lo pueda hacer bien, sino de que, porque no se elimina tampoco la corrupción, pero que la pueda reducir de manera significativa, casi nadie cree eso. La gente apostó a eso y todavía están esperando, porque si aquí no se somete a nadie, la gente dice que van a salir a protestar. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Lo primero es la redistribución de la riqueza, pero lo segundo tiene que ser el freno de manera contundente a ese gran monstruo que se llama corrupción. Mira, tú has dicho algo muy importante. Qué raro, es que precisamente, siempre que se habla de reforma, el empresario dice, sí, pero hay que mejorar el gasto. Claro. Porque una reforma fiscal no es solamente aumentar los impuestos, una reforma fiscal integral habla de gasto, de darle calidad al gasto, de que haya una adecuada asignación de los recursos. Entonces, cuando el político empiece a demostrar que no se está cogiendo el dinero, que está utilizando adecuadamente el dinero, que está implementando una adecuada asignación de los recursos de políticas de desarrollo, no para yo hacerme bien, entonces irá desapareciendo, por un lado, la corrupción, pero también va a desaparecer la evasión fiscal y la elusión, porque entonces el funcionario público tendrá derecho para exigirle, pague sus impuestos. Pero aparte de eso, va a tener la calidad moral y ética para decirle, no, 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 vamos a hacer una reforma tributaria, fiscal, en la cual la gente empieza a salir de la pobreza y de la indigencia, en la cual se sienta el crecimiento económico en la República Dominicana. Mientras no haya políticos serios, definitivamente no hay posibilidades de progreso. De crecimiento lo hay, porque por sí la economía crece, pero de progreso. Y cuando se habla de progreso es cuando la gente siente servicios de calidad que le llegan. Cuando tienen educación. No hay. Salud. No hay. Vivienda. No hay. Servicio eléctrico. Malo. Etcétera, etcétera. Todos los servicios que se supone que el Estado tiene que dar y que incluso están en la Constitución son deficientes. Y por eso incluso el pobre y el clase media tiene que acudir a un servicio privado porque el Estado no se lo oferta. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Y eso empieza eliminando la corrupción. Y yo creo que va a empezar, sé que hay impresos unos cuantos. Pero quiero hacer un reconocimiento aquí público, porque no es solamente la crítica. Tú y yo nos quejamos de los apagones que estaban acabando. Hace ya en mi casa más de un mes que no se va la luz. Entonces quiero reconocer. Sí, pero está cara. A mí me bajó 2,000 pesos. De verdad. Después que protestamos. No tiene que bajar, no tiene que bajar. ¿No bajó el tuyo nada? No, está tal. El mío bajó 2,000 pesos. Sí, pero que baja un poquito. Están abusando. El mundo, las personas piensan cuando hablan de medio ambiente, que el medio ambiente es exógeno al humano. Y el humano, el ser humano, nosotros, usted amigo televidente, somos los principales entes del medio ambiente. Incluso nosotros somos los únicos que sabemos que el medio ambiente existe. Es decir, que cuando hablamos de protección del medio ambiente, calidad del medio ambiente, estamos hablando de la protección nuestra y la calidad nuestra. El ministro de Medio Ambiente y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, se disponen a controlar la contaminación de los vertederos en todo el país. Edwin de la Cruz tiene una historia.
El Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, presentaron un plan para controlar la contaminación en los más de 300 vertederos a cielo abierto que existen en el país. Así lo dio a conocer el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Vera. El día de hoy damos inicio a la segunda fase de este proyecto FOSIMIRS. Menos de 3 meses después de que fuera promulgada la Ley General de Gestión Integral de Residuos y Coprocesamiento, número 225-20, que declara al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como ente rector del sistema y le asigna la responsabilidad de, cito, elaborar y actualizar el Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos y, cito, realizar los estudios para delimitar los costos de operación del manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos. Mientras que el embajador del Japón en la República Dominicana, Hiroyuki Makiuchi, dijo que se construirá un sistema de gestión para los residuos adecuados a la República Dominicana. Y que se promoverá la construcción de un sistema de gestión de residuos adecuados entre el gobierno y las organizaciones relacionadas, como son los gobiernos locales, así como un plan de desarrollo para el sitio de disposición final de los residuos. El evento estuvo presidido por el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el embajador de Japón en la República Dominicana, Hiroyuki Makiuchi, la viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel, y el representante residente de JICA en el país, Tayuki Kondo. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El mundo, me alegra mucho esta información de la Agencia de Cooperación de Japón, la JICA. Yo participé con ellos hace ya más de 7 años en un seminario que duró 7 días en el Hotel Jaragua al más alto nivel. Y eso se llamó Descontaminación de los Vertederos. Nosotros participamos en todos los vertederos de República Dominicana, exceptuando el vertedero de Duquesa, que es el segundo vertedero más contaminante que tiene la Tierra. Y ahí se creó toda una estrategia para lograr que no sean tiraderos de basura a cielo abierto, sino que fuesen como un modelo que se creó en San José de las Matas. Pero lamentablemente, Edmundo, una de las cosas que más perjudica al Estado y a la sociedad es que no se le da continuidad a las cosas buenas. Y entonces, prácticamente todos esos vertederos colapsaron. Qué bueno que a través del Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Cooperación de Japón, la JICA, que siempre está atenta a todos los temas medioambientales, se ha retomado. Ojalá que en esta oportunidad vuelva y se aplique, pero que no lo dejen a mitad de camino, porque reitero, el medio ambiente somos la gente. La verdad es que este es un país insólito. ¿Quién no sabe que eso es una inmundicia, un antro de contaminación? ¿Y quién no sabe que lo que hay que hacer es rellenos sanitarios? Que hay muchísimos planes, hay muchísimos proyectos. ¿Pero qué va? Los intereses de uno poquito ahí, los intereses de uno político, vinculado con unos empresarios corruptos e inconscientes, impiden que el modelo adecuado de recogida de basura a través de los rellenos sanitarios, científico, limpio, y que además incluso posteriormente se puede utilizar para la producción de energía eléctrica y también se puede utilizar para incluso para el cultivo. Todo eso se puede aprovechar, pero ¿qué va? Aquí no, porque hay un par de leones que tienen un negocio oscuro ahí que se llenan de millones de cuartos todos los meses. Esto es lamentablemente este país. Choferes de la ruta 23 del municipio de Los Alcarrizos niegan que hayan aumentado los precios del pasaje. Veamos una historia de nuestra compañera Yulisa Reyes. Los trabajadores del volante en la ruta 23, que va desde Los Alcarrizos hasta la avenida Duarte, afirman que no han variado la tarifa que cobran a sus clientes, a pesar de las pérdidas que enfrentan como consecuencia de los pocos pasajeros que abordan sus unidades. Algunos dijeron que los rumores sobre las alegadas alzas al pasaje es porque la ruta 29, que es una ruta de carros públicos,
pasada las 8 de la noche cobra un poco más a la tarifa normal, aprovechando la cercanía con la hora de inicio del toque de queda. Pasajero de carro, que dice que después de las 8 lo suben a 100 pesos, pero nosotros siempre lo cobramos a 50. Ya eso de subir pasajes, eso tiene que ser con los carros. No, uno por 50 pesos a la Duarte. Es que no podemos montar gente. Ellos dicen que son 20 con los choferes y el cobrador. Entonces un abuso va a coger 50 pasajeros. ¿En qué uno está? El problema no está en aumentar el pasaje. En el pasaje que uno no puede montar más de 18 pasajeros. Y si montamos 18 pasajeros en esa guagua que coge 50 pasajeros, ¿cómo cubrimos nuestro gasto? ¿Cómo yo pago esa guagua? ¿Cómo he hecho gasoil? Sin embargo, conductores de la ruta de carros de la zona manifestaron que cobran lo justo, ya que debido a la pandemia del COVID-19, no pueden montar la misma cantidad de pasajeros que antes. Uno, un tiempo atrás con 20, uno cubría el combustible del día y le quedaba algo. Ahora tiene que buscar más, lógico, uno tiene que aumentar el pasaje, no podemos seguir trabajando de balde. Un pasajero paga 50 pesos desde los Alcarrizos hasta la Avenida Duarte, tanto en carro como en las guaguas, alegan los operadores de ambas rutas. Tremenda información. La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana se manifestó a favor del planteamiento realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus frente a una iniciativa del Senado de la República que busca conceder amnistía crediticia por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. La ABA, al igual que Finjus, sentó su posición al considerar que una medida de esa naturaleza podría poner en peligro la estabilidad del sistema bancario y con esta a los ahorrantes que han depositado su confianza en las diferentes entidades de intermediación financiera. Manifestó que el impacto en los ahorrantes es directo, dado que los fondos de terceros, entre los que se encuentran las captaciones del público, son la fuente principal de canalización del crédito, por lo que sería difícil para los bancos cumplir los compromisos establecidos con los depositantes a corto y largo plazo si no reciben el pago de los préstamos bajo las condiciones preestablecidas o previamente renegociadas. Por otro lado, digo que es importante tener en cuenta que el sistema bancario, como lo expuso Finjus, es una moneda de dos caras compuesta por los tomadores de préstamos y aportantes de los fondos, y una medida que intente beneficiar a una de las partes definitivamente afectará a la otra. Bueno, hay que verlo técnicamente, esa propuesta de Finjus que apoya la ABA, si ciertamente se está afectando a una de las partes. Hay que lograr que en todo negocio, especialmente de la banca, que tiene que mantener la estabilidad, todos salgamos ganando. Que ninguna de las partes abuse de la otra, sino que sea ganar, ganar. Hay que recordar que en una economía capitalista, la banca es algo así como por donde circula el dinero, que es como quien dice la sangre, la sangre de el cuerpo. Eso quiere decir que la banca, como quien dice, el sistema circulatorio de la economía. En consecuencia, hay que tratar de que haya estabilidad y que no haya abuso de parte y parte. Porque cualquier sector entra en crisis y, bueno, hay una parte de la economía que se maltrata, se pierde empleo. Pero cuando es el sector financiero, se crea una crisis sistémica que afecta a la economía entera. Y si queremos ver si es así, nada más hay que recordar lo que pasó en el 2003-2004 en la República Dominicana y recordar la crisis más reciente del 2007 y el CRA del 2030. Todos fueron crisis financieras, crisis bancarias. En consecuencia, el tema de la estabilidad financiera y la estabilidad bancaria del sistema financiero hay que tratarlo con mucha prudencia. Para cerrar, uno de los más grandes empresarios dominicanos tiene una frase célebre, que él dice: casi siempre en una negociación entre dos hay un idiota. Si tú no ves que el otro parece un idiota, cuídate que a lo mejor el idiota eres tú. Yo me finalizo por el día de hoy. Market, economía y negocio será hasta la próxima entrega.